nos persigue la desgracia. Primero Adelina y después Flavio y ahora la niña. Es terrible, querido, es terrible. Comprendo que te sientas tan abrumado. Lo de mi hija lo esperaba, Herminia. Ese dolor, a pesar de ser tan grande, estaba preparado, pero... pero esto ahora... Flavio... era un hombre tan joven, tan... no sé, tan lleno de proyectos. Iba a estudiar, ¿sabes? Y me dijo que... que nos dejaba la niña en prenda de amor. Pero él pensaba volver. Pensaba volver a buscarla a la vuelta de 2 años. Incluso lo de él todavía puedo encontrar algún consuelo recordando cuánto amó a Adelina. Él mismo me dijo que jamás podría amar a otra mujer como amó a mi hija. Y de alguna forma yo pensé que, en fin, que Dios había querido reunirnos en el cielo. Pero esto de la niña es tan injusto. ¿Por qué tenía que morir la niña? Ezequiel, tiene que tener resignación. Es que es lo único que me quedaba de ella. Lo único que tenía. El único aliciente. El único consuelo. No digas eso, mi amor. Me tienes a mí. Lo tienes a nosotros. A mis hijos. Sobre todo a Lisandrito, que te quiere como si tú fueras su papá. Esa niña era tan querida para mí. Yo la hubiera amado tanto, tanto, Herminia. Era lo único que me quedaba de ella. De mi pobre hija. Resignarte, mi amor. La hemos perdido. Tienes que olvidarla. No piense más en ella. La hemos perdido para siempre. Para siempre, mi amor. Hayan pasado la vida y la muerte. Pero te llevo conmigo, Chagorina.
Te enseñaré a decir el bají. Y te enseñaré a bailar la romalia como nadie. Y tú serás la princesa de los gitanos. Te acostumbrarás a dormir mientras el circo avanza. Te acostumbrarás al ruido y al vaivén de la caravana. No perteneces a nuestra raza, pero tu casta es pura. Así que no vas a traer calamidades a los hermanos, porque tu sangre no está mezclada. Solo dichas y venturas. Ay, eres de clase, princesa. Eres de clase. Harás conmigo la vida errante. Serás hermosa. Y yo te haré la muchacha del circo. Sacar la cunita del cuarto. ¿Qué mira, mi amor? Ay, tía, es que todavía me parece que la veo ahí. Ay, mi vida, sí. Angelito, tan linda que era. No, tía, yo no digo esa, sino la otra. ¿Qué estás diciendo, muchacha? Ay, tía, mira, yo no me refiero a la niña de Adelina, tan dulce, tan suave. A esa niña que yo acuné tantas veces, que limpié y todo. Yo me refiero a la otra. Mira, mija, tú estás diciendo cosas muy raras. Mejor olvida eso. Tía, es que era distinta, ¿entiendes? Mi amor, la muerte desfigura mucho. Ay, tía, ¿y entonces? Su piel, tía. Mira, la piel de la niña de Nina era blanca. Y además de eso era dulce, tersa. Mira, en cambio esa niña que yo vi ahí, era rara. Era como arrugadita. Era morena. Era distinta. Era distinta. Es lo que te digo, el color de la muerte. No, tía, mira, hay cosas que yo no te puedo explicar porque todo fue muy rápido y yo me impresioné demasiado. Pero esa niña que yo vi allí era distinta. ¡Pero Ofelia! Sí, tía. Mira, yo podría jurártelo. Yo además me acuerdo que yo la había bañado y la había vestido con una camisita. Y la camisita, tía, tenía un lacito en el hombro. Y esta niña, en su camisa, no tenía el lazo. ¡Ofelia! Sí, no tenía el lazo. Bueno, mira, pero ¿quién pudo haberla cambiado? La señora Herminia dice que ella no la sintió en toda la noche. Además, mi amor, la ropita de los bebés toda se parece, se presta a confusión. Esa niña era otra. Era otra. Thank you.
conserves. Tú fuiste su mejor amiga. Y además cuidaste tanto a su hija. Guárdalo. Como recuerdo de las dos. Gracias, señor Ezequiel. Señor. Nosotros, mi tía, Hermelinda y yo, limpiamos el cuarto y pensábamos sacar la cunita. ¿Por qué? Bueno, como ya terminamos. No. No quiero que se vuelva a utilizar esta habitación. Quiero que todo quede exactamente igual que está ahora. Quiero que cierren la puerta y las ventanas y que esta habitación permanezca tal como está para siempre. Bueno, ya está todo listo. Ahora esta puerta se cerrará para siempre. Si este cuarto pudiera hablar, tía. Si pudiera decir todo lo que pasó. Sigue pensando en eso. Siento que la niña existe, tía. Que la niña está en algún lugar. Que la niña vive. Vamos, mi amor. Thank you.
pasa ahí? Revisa bien, revisa bien. ¿Ves? Yo sabía que iban a parar para almorzar. Después lo harás tú también, Chabolina, linda. Pero eso sí, después que el agua y el sol cumplan en ti como debe ser. Ay, mi Chabolina preciosa. Oh, Dios. ¡Qué fue, mi cielo! ¿Ermelinda? Sí, señora. ¿Quién cerró la puerta del cuarto de Adelina? El señor así lo ordenó. Él no me dijo nada. Pues a Ofelia y a mí sí, estábamos limpiando y... El agua es divina. Y Chamorina es preciosa. Ya llevamos un día y una noche andando. Ya empezaste a hacer tu vida errante. Vida de gitana. Pero si no te puedes llamar, tengo que darte un nombre. ¿Qué nombre voy a ponerte, ah? Raiza. Te llamarás Raiza. Es el circo, amiga.
mamá, qué elegante. Mira los payasos. Ay, qué vestido. Qué lindo, mamá, cómo brilla. Mira, qué lindo circo. El circo de los domingos. Hace 18 años. Sí, mi amor, mira, la primera vez que el circo vino a Puerto Estrella, Alina y yo fuimos, queríamos ver cómo levantaban la carpa. Y ella quería que una gitana le echara la buena aventura, ¿sabes? Pues, todo esto que estoy viendo me trae tantos recuerdos, Alina. Yo era tan jovencita. Todo esto me trae tantos recuerdos, mi amor. Adelina vivía y andábamos juntas todo el día. Nos divertíamos con cualquier cosa. Pero luego vino todo lo demás. Una cosa detrás de la otra. Ella se casó, se enfermó. Y después se murió. Y luego, su esposo se murió también. Y la niñita que había nacido también murió. Después yo me casé y naciste tú. Mi amor, ¿quieres que te lleve al circo? No. No puedo. No puedo. Adelina tampoco pudo. Ella tenía tantos deseos de ver el circo. Y aquel día, ella fue con la gitana. Y después que le dijo la buena fortuna, se desmayó. Y luego con el circo vino por segunda vez. Estaba a punto de dar a luz. Y se volvió a desmayar. Estaba demasiado enferma. Y pasó todo. Yo iba a cuidar a su niñita. Pero no pude. Solo he podido poner una flor en su tumba. De vez en cuando. Ella tendría 18 años. Gitana. Simpático, ¿no? ¿Va esta noche a la función? Sí. Además, yo creo que en casa compraron unas entradas. Ah, bueno, entonces dile a doña Herminia que me incluya en la familia, ¿viste? No te preocupes, Alberto, que yo creo que ella no va a ir. Si tú quieres, vamos a entrar. Ah, bueno, perfecto. Entonces me avisas, ¿no? Válgame el cielo, entras con...
como un huracán. ¿Por qué vienes corriendo? Ay, abuela, estás empezando a ponerte vieja. Ya era hora, ¿no? ¿Por qué vienes tan sofocada? Estoy sofocada de tanto bailar. El pueblo es grande, abuela. Tuvimos que caminar mucho en el desfile. ¿Recogiste muchas monedas? Aquí las tengo. Suenan bien. El dinero suena bien, abuela. Pero hay otras cosas que tienen más lindo sonido. ¿Sí? ¿Y cuáles? El violín de Yanko, el canto de los pájaros, el agua del río y los besos. ¿Pero de qué hablas, Tiaborina? ¿Es que alguien te ha besado? Ay, no, abuela. Ningún hombre ha puesto sus labios sobre los míos, pero lo desea. Yo lo veo en sus miradas. Eres muy bella. Y tu baile enciende la sangre y la pena de los hombres. Había un hombre muy guapo que me miraba entre la gente. Yo le miré y él se sonrió conmigo. Luego se fue, me dio la espalda. No le gustan las gitanas seguramente. Se veía un gran señor. Ten cuidado con tus salamerías, Tiaborina. Piensa que puede ser un juego peligroso para ti. ¡Raisa! ¡Raisa! Es él. ¿No oyes que te llama? No, no quiero salir. Es mejor que lo hagas. Al Char no le gusta esperar. Ay, abuela. Ve tú y dile que estoy descansando. Es que no quiero verlo ahora. ¿Qué deseas, Randú? No te llamé a ti. Raisa está descansando. Quiero que salga. Ay, déjala. Caminó mucho en el pueblo, en el desfile. Bailó. Vino agotada. Quiero que salga. Y ahora en adelante debe aprender a obedecerme, puesto que por la ley de la tribu, pronto será mi mujer. Raisa no quiere verte, Randú. La molestas persiguiéndola. ¿Y desde cuándo es molestia para una mujer el asedio de un hombre enamorado? Pero es que también la otra noche quisiste besarla. ¿Y qué? Va a ser mía, ¿no? Pronto podré besarla cuantas veces se me antoje. Sí, pero tendrás que esperar. Deberías conocer la virtud de las romíes de tu raza. Y como jefe, deberías ser el primero en guardar nuestra ley y respetar a la que va a ser tu esposa. Faltan meses todavía para nuestro casamiento. 2 años desde que hicimos nuestro juramento. Es demasiado tiempo, Selmira. ¡Demasiado tiempo! Es el tiempo que han esperado los hombres de nuestra raza. Así ha sido siempre. Y así será hasta los finales de los días del mundo. Tienes que esperar. Selmira. Selmira es tan hermosa. Es fina y delicada como un lirio. Vibrante como las notas de un violín. Extraña como un camino que nunca se ha recorrido y que lo mismo puede conducirlo a uno a la dicha o hacia la muerte. Eres muy impetuoso, Randú. La sangre corre por tus venas ardientemente y eso es bueno y malo para ti. Tú aconsejas a Raisa para que no me quiera, ¿verdad, Selmira? No. Yo deseo que te ame y que sea feliz al lado tuyo. Siempre soñé que reinaría sobre los demás. Desde que era una niña la crié como princesa para que un día reinara en la tribu. A ti te valió ser el Char, escogido por los hermanos, y tener el respeto y la obediencia de los que somos mayores que tú.
Mira, Randú, hay muchas piedras a las orillas de un río. Tropezamos con ellas y salen otras y otras y otras. Puedes pasarte la vida entera buscando una joya preciosa y quizá nunca la encuentres. Tú tuviste la suerte de encontrar una. Y debes guardarla como el mejor tesoro. Perdón. Mi padre lo andaba buscando, señor Tamayo. ¿Y dónde está? Tuvo que salir. Le avisaré cuando vuelva. ¿No sabes qué quería decirme? Sí, se trataba de unos paquetes que usted quería enviar por correo. Cierto. Bueno, yo hablo con él cuando regrese. Hola. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No te vi esta mañana porque estabas acostada cuando me fui. Claro, pero también te esperamos para almorzar y no llegaste. Lo que pasa fue que me quedé almorzando con unos amigos. Ah, está bien. Ah, mamá, hablando de eso, me acuerdo de Alberto Cuevas. ¿Sabes que hay un circo en el pueblo, no? Me imagino que iremos, es una novedad en Puerto Estrella. ¿Un circo? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo se llama? No sé, mamá. Debe haber llegado ayer. Hoy hubo un desfile anunciando la función de esta noche. Había maravillistas, trapecistas, payasos. ¿Y sabes, mamá? Había una linda gitana que estaba bailando, pero era preciosa. ¿Gitana? Sí. ¿También hay gitanos? Por favor. Mamá, ¿en qué circos no hay gitanos? Por favor. Pero tú sabes lo que sí me parece. No sé, esa muchacha era diferente. Su piel, su pelo, no parecía una legítima gitana. Es más, yo creo que la disfrazaron. Eso. Me tiene fastidiada, abuela. Yo no soy una cosa de su propiedad. Pero hicieron un juramento y eso no lo puedes olvidar. No sé, abuela. Yo no siento tanto ese juramento. Fue algo a lo que prácticamente me obligaron. Randú es el char. Tú eres la princesa y fue el deseo de la tribu. Ay, sí, sí. Pero si no será tan dominante, abuela. Es impetuoso. Se deja dominar por sus sentimientos. Ellos pueden más que su voluntad. Le falta experiencia y sabiduría. Randú es como el dinero. Suena bien. Pero hay otras cosas que suenan mejor. Bueno, mamá. Yo me voy. Cuando vea a Lucas, le voy a decir que aparte unas localidades para el circo. No, señor. Aquí nadie va al circo. ¿Pero por qué, mamá? Bueno, porque no quiero. Me parece un espectáculo deprimente, de lo último. No quiero. Pregúntale a papá si quiere ir y vamos juntos. Te agradezco que no hagas reservación para ningún palco. No vamos. Mamá, Malú le debe gustar el circo. Vamos a preguntarle si quiere ir. Dijo que no. Yo lo prohíbo. Aquí nadie va al circo. ¿Pero por qué, mamá? Porque no quiero. Y ojalá ese circo se vaya y no vuelva nunca más a Puerto Estrella. Bueno, Coralia, yo no sabía que mamá era una enemiga irreconciliable de los circos. Por lo visto, el único de esta casa que va a ir al circo seré yo. Por poco me traiciono. Buenas noches, Pepino. Hola. Ay, no. ¿Qué va, Pepino? Yo voy a tener que enseñarles modales a usted. ¿Cómo es posible que usted no sepa decir otra palabra sino hola, hola, hola? ¿Es que tengo que decir? No, por ejemplo, oiga. ¿Qué oigo? Señoras y señores, muy buenas noches. Aquí estamos todos en el Gran Circo para presentarles el espectáculo que les damos a ustedes, don Nicolazón y yo. ¿Ya? Espero que sea del agrado de ustedes. ¿Entendió? Sí, entendí. Bueno, dígalo, pues. Hola. Ah, no, si no vamos a poder.
Ah, ¿pero qué quiere que diga? No, 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 lo que yo le dije. Oiga, una... No, 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 vamos, pues, vamos a seguir nuestro acto, Cají. Vamos a ver, ¿cómo es? Ajá, vamos a ver. Oiga, don Nicolás. ¿Qué? ¿Por qué usted siempre se pone primero que yo? En vez de decir, presentamos el espectáculo de Pepino y Nicolás. Bueno, porque yo soy el maestro, yo soy el que lo enseño. ¡Protesto! ¿Por qué protesta? Por eso, porque está bien. Yo le enseño a usted a hablar. Sí, usted me enseñó a hablar. Yo hablo, pero usted es el que cobra. ¿Estás oyendo, no, Pillina? Qué gracioso, padre. ¿Es nueva? Sí, es una rutina nueva. ¿Te gusta? Bella. Todo el mundo se va a reír. Seguro que sí. Ah. ¿Y qué te pasa a ti, Pepino? ¿Por qué suspiras? Porque estoy enamorado, enamorado, enamorado. Sí, le ha dado fuerte. Ay, pero a ti no te parece que estás muy pequeño para enamorarte. Sí, soy pequeño, pero tengo un corazón muy grande. Yo sé que tienes un corazón grande, porque me han dicho que tienes muchas novias. Sí, pero todavía cabe una más. Cuidadito, ¿ah? Que si te oye a Randú, te clavo un puñal. ¡Uy! Quieto, chico, quieto. Ay, no importa que me clave un puñal. Siempre si no me das un besito. Pícaro. ¡Uy! Quieto, quieto, quieto. Pilo, chico, ¿qué es? Char, practicas. ¿No lo estás viendo? ¿Quieres que te sostenga tus puñales? Siempre antes de tu acto te preocupas mucho por afinar tu puntería. Es natural, ¿no te parece? Sí. Porque de tu pulso depende la vida de Raiza. Feo. ¿Viste, niña linda? No, me pintas. Miri, ¿qué haces tú que no te preparaba para tu número? Estoy dando vueltas y viéndolos a todos, divirtiéndome. Después que la función comienza, ya las risas no son verdaderas. Tienes razón. A veces uno tiene ganas así como de llorar por dentro. Pero hay que reír y hacer reír. ¿Y cuáles son tus tristezas, Nando? Dímelas a mí. Siempre hay tristezas, Raiza. ¿Tú conoces a alguien que sea feliz? Yo soy feliz. ¿Tú? ¿Feliz tú? Que te la pasas temblando siempre frente a los puñales de un hombre que te ama con un amor parecido a una locura. Yo no tiemblo. Yo confío en la mano de Randú y sé que no va a fallar. Los celos y el despecho pueden hacer que tiemble. Porque yo sé que tú no amas a Randú. ¿Y qué sé yo de amor? ¿Cómo puedo decir que no lo amo? ¿Cómo puedo pensarlo? Si desde niña me dijeron que me iba a casar con él. Y yo lo he aceptado. Y espero. Eso no es amor, gitanilla. ¿Y qué es amor, Nando? ¿Tú lo conoces? Dime, payaso, ¿de quién estás enamorado? Bueno, la función comienza. Tengo que cambiarme. Después me cuentas. Pero quita esa cara de triste. Ríe que empieza la función. Up.
fallado el blanco, Randy. Malaya sea mi suerte. Y es la tercera vez. ¿Dónde lo hubieras dado esta vez? ¿Quieres callarte, por favor? Otra vez. Ese puñal le pudo haber partido el corazón a Raiza. Entrégame los puñales. Y vete. ¡Lárgate de aquí! Randú, ¿pero por qué te enfadas conmigo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me echas? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que buscas? ¿Tratas de ponerme nervioso para que hierra el tiro y la mate? Randú. Déjame tranquilo, mujer. ¡Vete! ¡Lárgate de aquí!